Hola amigas y amigos de ¿Qué Plan? Yo soy Iván Galle. Oigan, el día de hoy estoy en este bellísimo espacio, el Teatro de la Paz de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Y qué andamos haciendo por acá? Pues se va a presentar Alex Fernández y Mau Nieto. Ellos son dos estandoperos mexicanos. Este show se llama Cinturonja y es la gira que Alex Fernández está realizando en la República Mexicana. Y pues nada, quédense con nosotros porque les vamos a mostrar algunas imágenes de este show y también la entrevista con Alex Fernández. ¡Eso! ¿Y qué plan, eh? ¿Y qué plan para esta noche? Ay, pues aquí en San Luis, no, nada. Nada. No, o sea, bueno. De paseo acá. Sí, conociendo. Qué bonito San Luis, ¿eh? A ver, ¿qué te gustó más? De lo que has visto, ¿qué es lo que dices? Esto, bien. Por esto vuelvo a San Luis. Ahí te va que he visto de San Luis. La carretera, hasta ahorita. Y muy bien. Sí. El centro, muy bien. La comida, muy bien. Todavía no me han dado 17 kilos de chocolates Costanzo, todavía no, pero eventualmente sucede. Entonces okay. Yo sé que van a llegar y no me preocupa. Y pues lo más importante, pues la gente, ¿sí? ¿No? Sí, sí, ¿no? ¿Qué te gusta de la gente? Yo digo que sí. Pues es gente que está muy emocionada de venir aquí. Nos tocó ahora un señor de avanzada edad que resulta que le gusta el stand-up. Y lo encontramos aquí afuera del Teatro de la Paz, que por cierto, paréntesis, qué bonito su teatro. Gracias. Qué bonito su teatro. Está lindo. ¿Qué se ha presentado aquí en el Teatro de la Paz? ¿Ya vino Beli Beto? Beli Beto, no sé, la verdad. Sí, pero ya después viene. Es que Beli Beto son un fenómeno. Yo lo mido, el éxito lo mido en qué tanto estamos haciendo las mismas ciudades que Beli Beto. Ok. Y hasta ahorita. Ya sé quién es Beli Beto, ya sé quién es Beli Beto. Claro, es una botarga. Sí, es una botarga de Beto y Beli, bueno, una de las empresarias más importantes de este país. Claro. Entonces, pero muy contentos de estar aquí. Qué bonito está su teatro, qué bonitos ustedes. Máximo respeto. Gracias. Oye, pues estamos aquí en ¿Y qué plan? Para Cinturonja, que sí. Es como la presentación que tú traes, la nueva gira, digamos, con esta onda de stand-up. Te abre Mau Nieto, que ya está por ahí, más que listísimo, esperando presentarse. Y pues, ¿tú cómo te sientes? ¿Feliz, contento, nervioso? Estoy muy emocionado de, después de 3 años, poder estar otra vez haciendo stand-up. Han pasado tantas cosas que se nos olvidó cuánto tiempo ha pasado. Se fue rápido ese tiempo, ¿no? Mucho, y como que tenemos una percepción del tiempo medio torcida. Y ahora que estuve en Veracruz la semana pasada, me di cuenta que hace 4 años no estaba en Veracruz. Creo que aquí en San Luis hace 3, 4 años tampoco he venido. Entonces el tiempo se nos ha ido un poco como agua y se me olvidó la respuesta de la gente y se me olvidó la importancia del público en vivo, que creo que para mí es lo que me gusta y es lo que me hace vivir. Así es. Entonces estoy bien contentote de poder estar en un teatro como este, con la gente que vino y pues con la capacidad de hacer comedia en vivo, que creo así que es. Tanta falta nos hace. Además, teatro lleno, déjenme les digo, la gente estamos ya muy ansiosos, muy contentos de poder ver estos espectáculos en vivo. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, yo te doy una pequeña dinámica, mi queridísimo Alex. No. Son 10 preguntas. ¿Picosas? No tan picosas, es más bien para conocerte un poquito más. Cafecito, me voy. Cafecito. Oye, es que de potosino este café. ¿Será de Quilitla, tal vez? ¿A qué huele? ¿A qué zona del país huele? Sí huele al castillo surrealista, sí huele. Pedro James. Uh-huh. Sí huele a... Ajá, sí, ahí está todo. Ok, 10 preguntitas. Lo primero que te venga a la mente son preguntas como rapiditas. Y comenzamos con comida favorita. Enchiladas potosinas. Ay, ¿qué? Sí. ¿Bebida favorita? Enchiladas potosinas para beber. O sea, las licuadas. Las licuadas y queda muy bien. Pero ya en serio, cerveza. Cervecita. Y okay. Café. Qué rico el café. El café es delicioso. Yo también soy muy fan. El mejor foro en el que te has presentado a la fecha en el país. Híjole. Que te tenga así como buenos recuerdos, instalaciones, la gente. Quiero mucho este tipo de teatros como el Teatro de la Paz. No por andar chupándoles los huevos, ni mucho menos, pero estos teatros que tienen una disposición isabelina me gustan mucho. Sí. Entonces yo soy muy fan del Teatro de la Ciudad, en la Ciudad de México. Soy muy fan del Teatro El Tinajero. ¿Sí es Tinajero el de Veracruz? Sí,
creo que se llama Tinajero, que también tiene como esta disposición. Esta de, o sea, esto, este tipo de teatros son mis favoritos, ¿eh? Okay. Y los estoy disfrutando al 100. Porque no, no se siente como que la gente tan al fondo, sí, sino que están como que todos muy reunidos alrededor de las risas, okay, y son de mis foros favoritos. Eso. Oye, a ver, el mejor foro, el foro que te falta por pisar, uno que tú digas, aquí tengo que estar algún día, no sé, un año, cinco años, diez años. El Teatro Juárez en Guanajuato, fíjate. Okay. Sí, sí, sí. ¿Por qué ese? Es un teatro que recuerdo mucho cuando íbamos al Cervantino de estudiantes, y lo recordaba como este teatro como muy emblemático, muy histórico, muy cultural, y pues es como una conquista que quiero alguna vez, pero Guanajuato ahorita está peligroso. Bueno, top 3 de estandoperos en México, mexicanos. Ah, bueno, aparte de las cuestiones obvias, sí, que pues obviamente es Mau Nieto, que está con nosotros, un comediante de altura, a pesar de sus adicciones. Pero aquí en México disfruto mucho a Fran Evia, disfruto mucho a Coco Celis, y he tenido ahorita la posibilidad de compartir la gira con la Bea, con Isabel Fernández, que me parecen geniales. Entonces, ahorita hay una oferta de stand-up muy cabrona, que ojalá y la estén disfrutando, y aunque no les guste lo que hago yo, encuentran a alguien que les guste, y eso ya es ganancia. Eso. Bueno, vamos con la que sigue, la Liga de los Supercuates. El mejor contenido de internet, sin duda alguna, ningún contenido nos ha podido superar, ni siquiera este. Eso. Sí, no. Y para finalizar, Sin Toronja. Tendrán que venir a verlo, pero pues salud mental, muchachos. Cuídense, la chompira. Ya sé, ha estado canijo en estos últimos 2-3 añitos. Y bueno, oye, muchas gracias, mucho éxito en lo que viene. Sigan las redes sociales de Alex Fernández, porque pues no se pueden perder de este show. Mucho éxito. Mucha mierda. Hay mucho stand-up también aquí en San Luis Potosí. Sí. No dejen de ver a Julia Tello, a Axel Tejeda, al Patán. Hay aquí muchos comediantes muy chistosos que ojalá y los puedan apoyar, porque necesitan de su apoyo y sus risas. La verdad, Gabo Pozos también, un saludote, que anda por ahí. No lo conozco, pero qué risa. Ya me estoy riendo y no lo conozco, imagínate. Nomás de imaginarte. Nomás de pensar que se llama, pues, apida Pozos. Aquí que dejan mucha gente en los pozos, ¿verdad? O sea, no es cierto. Es un humor picante. Muy picante. Es humor. Hay que reírnos. Sí, no es cierto, no se mueran. Oye, un gustazo. ¿Feliz cumpleaños? No. No, pero Navidad sí. ¿Feliz no cumpleaños? Sí, definitivamente. Sale, pues. Sí. Éxito, nos vemos. ¿Y qué plan? ¿Te acuerdas que le dije, pues qué, carne asada, no? Pues ahorita ya no me sabe la carne así. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Recuerda visitar todas nuestras redes sociales y seguirnos como Ikeplan. Y bueno, pues no te pierdes toda la información que estamos subiendo constantemente en todas nuestras plataformas. Yo soy Dan Galle, nos vemos la próxima.